Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En este vídeo os voy a hablar de la creatina, el suplemento número uno para mejorar el rendimiento en el gimnasio. Los estudios demuestran que ayuda a aumentar la fuerza, la masa muscular y el rendimiento en el ejercicio. En este vídeo te lo voy a contar todo sobre la creatina. Si te gusta el vídeo, hazle me gusta en YouTube. Empiezo contando que la creatina es una sustancia natural que se encuentra en las células musculares. Su función es proporcionar energía a los músculos cuando hacemos entrenamiento de fuerza. Hay varios factores que afectan al almacenamiento de creatina en el cuerpo. Está el consumo de carne, el ejercicio, la cantidad de masa muscular y los niveles de hormonas como la testosterona y el factor de crecimiento insulínico tipo 1. El 25% de la creatina que tenemos en el cuerpo está en los músculos, en forma de fosfocreatina. El otro 5% está en el cerebro, hígados y riñones. Cuando te suplementas con creatina, aumentan los niveles de fosfocreatina, lo que ayuda a producir más moléculas de alta energía ATP. Cuanta más ATP tengas en el cuerpo, mejores resultados conseguirás en el ejercicio. Como hemos visto, la creatina nos ayuda a aumentar las reservas de fosfocreatina en los músculos. Y también nos ayuda a producir más ATP, que es la fuente de energía cuando hacemos entrenamiento de fuerza. Pero además de todo eso, la creatina nos ayuda a aumentar la masa muscular de diferentes maneras. Veámoslas. Primero de todo, permite aumentar el volumen de trabajo en el entrenamiento, algo importante para el crecimiento muscular. Después mejora la señalización celular, importante para la reparación y el crecimiento muscular. Aumenta los niveles de hormonas anabólicas, como el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Mejora la hidratación celular, importante en el crecimiento muscular. Después reduce la degradación de proteínas y reduce también los niveles de miostatina. La miostatina es una proteína que cuando está alta desacelera el crecimiento muscular. Nada mejor que los estudios para comprobar los resultados de la creatina. En un estudio de 14 semanas con personas de edad avanzada se comprobó que les aumentaba la fuerza y la masa muscular. En otro estudio de 12 semanas con levantadores de peso se comprobó que les aumentaba el crecimiento de las fibras musculares de 2 a 3 veces más que solo el entrenamiento. Pero estos estudios han demostrado que no solo ayuda a aumentar la masa muscular, también ayuda a aumentar la fuerza y el rendimiento del ejercicio. Se ha comprobado en estos estudios que tomar creatina ayuda a mejorar en pocas semanas los resultados de entrenamiento de fuerza en un 10%, como por ejemplo en el press de banca. Esto es debido a su capacidad para aumentar la producción de moléculas ATP. La creatina todavía puede aportarnos más beneficios para la salud. Entre ellos está el bajar los niveles de azúcar en sangre, el mejorar la función muscular y la calidad de vida en personas mayores y el ayudar en el tratamiento de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. En el mercado encontrarás diferentes tipos de creatina. Los estudios indican que el mejor es el monohidrato de creatina. ¿Cómo tomarla? Muchas personas empiezan con una fase de carga de 20 gramos de creatina al día durante una semana. Esto provoca un aumento rápido de las reservas musculares. Estos 20 gramos se dividen en 4 tomas de 5 gramos cada una. Pasada esta semana se toman de 3 a 5 gramos de creatina al día. Si no quieres hacer la fase de carga, puedes empezar directamente tomando de 3 a 5 gramos de creatina al día. La creatina es un suplemento seguro y no tiene efectos negativos. No se ha comprobado en estudios que dañe ni el riñón ni el hígado en personas sanas. Tampoco se ha comprobado que provoque deshidratación o calambres musculares. Dicho esto, si tienes problemas renales o hepáticos, es importante que hables con tu médico antes de tomarla. Participa en el vídeo dejando tu comentario. ¿Has tomado alguna vez creatina? ¿Notaste sus beneficios? ¿Tomas algún suplemento para el gimnasio? Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, dale me gusta en YouTube, compártelo, no olvides suscribirte, cuídate mucho y te veo mañana en el próximo vídeo.